Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. UNICEF, Wikipedia y otras organizaciones gubernamentales ayudan a tener una cultura de paz. No podemos dejar de mencionar a Mahatma Gandhi, líder pacifista indio, quien defendió y promovió la no violencia y resistencia pacífica, producto de la injusticia, quien fue asesinado por defender estas ideas en 1948. Su lema promocional consiste en amor universal, no violencia y paz. El amor es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra. Los mensajes de Gandhi, después de 70 años de su muerte, siguen siendo tan necesarios y funcionales en todas las épocas y circunstancias actuales. Como ves, hoy andaremos buscando información sobre la no violencia. Parece un tema manido, pero no. Quédate con nosotras hasta el final. ¡Andando! No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Frase más mencionada de Gandhi. Sobre ello estaremos hablando hoy con algunos estudiantes de la Universidad José Martí Pérez, quienes defienden a capa y espada su más sensible convicción, la de amar, abrazar y desprender paz hasta por sus poros. Ellos junto a su profesora Ángela Quesada mantienen su más firme convicción de sembrar paz y practicarla. También contaremos con todas las secciones del programa. El vasito de agua fría nos traerá una curiosidad, como siempre. Tendremos entrevistas, correspondencia y la opinión de un especialista sobre el tema en cuestión. ¡Ah! Y no se pierda lo que usted no vio. ¡Andando! Pertenecemos a la Cátedra Honorífica de la Mujer, que la coordina la profesora Ángela, y pertenece a la Federación de Mujeres Cubanas. En esta cátedra hemos jugado un papel fundamental yendo a las comunidades donde hemos realizado meetings y charlas a las familias, a las mujeres principalmente, que son las más violentadas, donde le hemos contado sobre nuestro proyecto. También en el pasado, antes de la aprobación del Código de la Familia, tuvimos también un papel fundamental explicando sobre este código, la importancia que tiene, la importancia para las familias. En la cátedra solemos hacer actividades en las comunidades. También hemos realizado varias actividades aquí en la universidad con los estudiantes y hemos intercambiado con la Secretaria Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Aquí en la cátedra hemos jugado un papel fundamental en la comunidad, dando charlas a la familia, a las mujeres también principalmente, que son las más violentadas. Ahí solemos hacer cursos optativos, trabajo en las comunidades. A partir de nuestro perfil de formación trabajamos la igualdad de género. Los estudiantes en la cátedra lo que tratamos es buscar darles una cultura de género e igualdad. A partir de diferentes actividades comunitarias en varios lugares, pero fundamentalmente a través de cursos optativos que están en el plan de estudios de ellos, porque las cátedras se pertenecen a ellos y se ponen en el horario docente, de manera que vayan formando de acuerdo a sus intereses. En total somos 34 estudiantes. La cátedra lo conforman 34 estudiantes. Estos estudiantes se van seleccionando a partir de sus intereses, porque en la universidad hay varias cátedras honoríficas, y entonces ellos escogen la de su preferencia. Y en este caso, estos eligieron la cátedra de la mujer. Soy de la carrera de licenciatura en informática, cuarto año. Educación artística. Logopedia. Logopedia, cuarto año. Logopedia, tercer año. Donde nos imparten cursos optativos sobre género, sobre la violencia contra la mujer y esas cuestiones. A partir del objetivo 5 del programa de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que habla sobre el género, y a partir del objetivo 16, que habla sobre una cultura de paz. Supongo que la vía fundamental que tenemos los jóvenes es el internet, también a través de las clases, a través de los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo 5 que habla de la igualdad y el objetivo 16 que trata sobre la paz. Y los medios de difusión. Lo que debemos hacer primeramente sería respetarnos entre todos
tener una buena comunicación y dejar a un lado los problemas de la sociedad. Pienso que la mejor forma de que reine un mundo de paz entre todos es la igualdad de género, en la cual cada uno tenemos nuestro derecho para y todo sea igual. Aparte de fomentarla en la escuela, también debemos fomentarla en el hogar. Y no solo dejarlo en el hogar, también en las comunidades. Pero bueno, es muy importante también empezar desde el hogar. Creo que debería ser en la escuela, la comunidad, pero principalmente en la casa, ya que de ahí se forman nuestros primeros valores y es donde pasamos más tiempo. No, en la escuela, en la casa, en las comunidades. Solamente en la escuela no, en la casa es muy fundamental porque es donde es el ámbito familiar donde comenzamos nuestra etapa desde la niñez hasta posteriormente. Este tipo de práctica no solo debe fomentarse en la escuela, sino en tu sociedad, en tu comunidad, en tu hogar también. Creo que fundamentalmente tiene que ser en la casa porque es donde se forman nuestros valores. Los padres juegan un papel muy importante en la educación de sus hijos, pero creo que deben tomar una pausa para escuchar qué es lo que prefieren y quieren. Y llegó el momento de los saludos y las felicitaciones. ¿Hay alguien que quiera felicitar? Quiero felicitar a mi abuelo que cumple años por estos días. Bueno, yo especialmente quiero darle un saludo a mi familia por siempre estar ahí conmigo y por apoyarme en todo momento. Y yo me voy a felicitar a mí misma que cumplí años en estos días. Yo quiero felicitar a mi hermana que el 22 del mes pasado cumplió 15 y felicitar a la profesora Ángela por su excelente trabajo. Yo quisiera felicitar a las Imaguas Saraí Sinaí que estuvieron cumpliendo años en este mes. Y también a la profesora Ángela, que ha hecho un excelente trabajo en nuestra cátedra. Hasta aquí los saludos y las felicitaciones. ¡Chao! Ahora nos corresponde hablar sobre otra arista de la no violencia que nos preocupa mucho. ¿Has sido víctima de violencia en tu noviazgo? ¿No te has dado cuenta? En nuestro programa de hoy también te traemos a colación este tema. Pero antes debes saber que la violencia es la acción ejercida sobre una o varias personas, donde someten al individuo de manera intencional al maltrato. También te hacen presión, sufres, te manipulan y hasta atentan contra tu integridad física, psicológica y moral. No, me he sentido chantaje. Creo que en una relación los celos deben existir, pero no al punto de eso, de los amigos ni nada. Primeramente, no permitirlos, porque se ve un poco mal, y también además tener confianza con su pareja para que no lleve a realizar hechos como ese, como de pedir una contraseña, prohibir que se ponga tal ropa o más cual ropa, o no andar con una amistad. Primero debe haber confianza para que esto no suela suceder. A veces sí. No. Pero sí he visto amistades que sí le pasa y tal cual como dice el eslogan, hay que evolucionar ya que el control no es amor. Sí, me pasa alguno de esos casos que como a veces sí le molesta como que tenga amiga y empiezan un poco como los problemas. Creo que el teléfono es algo personal, pero si hay confianza creo que no es necesario. Esta violencia y chantaje que existen en las parejas están dados porque generalmente nosotros vivimos en una cultura patriarcal, en una sociedad patriarcal, donde el hombre manda y a veces se invisibiliza la violencia. Vemos normal que nos traten mal, vemos normal que nos empujen un plato y que digan esta comida no sirve, vemos normal que me trate y diga, ¿dónde tú vas? No tienes que irte a ningún lado, está feísima hoy. Y entonces no nos damos cuenta que todas esas cosas son violencia y hay que tratar de preparar a las jóvenes para que no sean víctimas de violencia, pero para también tampoco provocar violencia. Porque tan malo es ser tan víctima como victimario, porque yo siempre digo que el victimario también debe ser tratado. El victimario también debe ser mirado, porque ese que maltrata a una persona es porque él tiene una necesidad que no ha satisfecho. No, eso va en la confianza que tiene la pareja. Sí, sí, mucho. Sí, o sea, también me apoya, para mí es también importante porque
Tal vez como es una manera como de apoyarme en, no, te queda bien, te queda mal. Oye, pienso que eso no, porque cuando hay confianza no debe existir este tipo de comportamiento. Lo fundamental es tener confianza y sentirse seguro con su pareja para no llegar a violentarla. Hablar en la relación para que todo pueda fluir. Primeramente, ahí tiene que existir un nivel de confianza entre ambos y una amplia comunicación entre ambos también, para que no exista la desconfianza y para que sea una pareja más estable y una relación mejor, lleven un nivel de convivencia mejor. Igual, de igual forma, con la igualdad de género. Manteniendo la calma, respetando las opiniones de la pareja, tratando de llegar a un consenso de comunicación. Creo que para hacer un camino hacia la paz debemos tener entre las amistades, las parejas, la familia, sobre todo una buena comunicación, respeto a las opiniones, a las diferencias de cada persona. Y sí, en la cátedra nos brindan apoyo, nos brindan ayuda y sobre todo nos enseñan a cómo luchar contra esta violencia. También allí nosotros compartimos experiencias allí entre nosotros y nos aconsejamos con respecto a este tipo de actos. Porque en el marco de estos talleres que realiza la cátedra, incluso a veces en los cursos educativos, pero a veces en actividades como el Día de la Mujer u otras actividades, ellos a veces hablan y expresan lo que ellos sienten, lo que creen, que uno se da cuenta y puede diagnosticar que ahí tiene un problema. Y entonces vamos, lo entrevistamos después individualmente, los canalizamos a través de todas las maneras, porque a ellos se les explica que cuando hay víctima de violencia se puede ir a las casas de orientación a mujeres, a la familia, se puede ir a la fiscalía, se puede ir a la policía. Generalmente vienen a nosotros y nosotros tratamos de encaminarlos para que resuelvan los problemas lo mejor posible, porque el víctima de violencia a veces no se da cuenta. Y entonces en los cuentos a veces que ellos hacen, las cosas o cosas que dicen en los talleres, tú te das cuenta que ellos son víctimas de violencia. La desconfianza, la falta de respeto, la falta de amor. Primeramente, la falta de respeto, la falta de comunicación entre ambas personas. Es que todo está enfocado entre esos dos aspectos. La sobreprotección, el control. La violencia no es natural, es el resultado de algo aprendido en el contexto social de hombres y mujeres. Puede venir tanto de personas a las que no conocemos como aquellas a las que amamos. En algunos casos, el que violenta se basa de una supuesta autoridad sobre violentado para ejercer autoridad y control. Te invitamos a que conozcas estas conductas que pueden tener tu pareja. No lo dejes pasar por alto, ni lo toleres. Alza tu voz, mujer, que tú eres la vida, y deja ver cómo amanecen tus pupilas. Alza tu voz, camina junto conmigo, y entre los dos construiremos un camino. Alza tu voz, que no hay cosa más bella que escucharte. Palabras que van formando la mayor de las artes, tu voz. Y si eso significa levantarte, pues alzala, por favor. Que se escuche tu voz, porque es la voz de la vida. Y si te sientes sola, levantémosla los dos. Que se escuche tu voz y que se rompa el silencio. Soledad desaparece si vamos juntos tú y yo.
fuerza tu voz, mujer que tú eres amor, y porque así se va esfumando tu dolor. Alza tu voz, que se oiga de verdad, porque eres más que aceptar tu realidad. Alza tu voz, que no hay cosa más bella que escucharte, palabras que van formando la mayor de las artes. Tu voz, y si eso significa levantarte, pues álzala por favor. Que se escuche tu voz, porque es la voz de la vida. Y si te sientes sola, levantémosla los dos. Que se escuche tu voz y que se rompa el silencio. La soledad desaparece si vamos juntos tú y yo. Que se escuche tu voz, porque es la voz de la vida. Y si te sientes sola, levantémosla los dos. Que se escuche tu voz y que se rompa el silencio. La soledad desaparece y vamos juntos tú y yo. Eres tú la voz de la vida. El Día de la Paz, no solo como un fin, sino como un medio para acabar también con esta injusticia, pasa también por el camino de la educación. Crear y establecer una cultura de no violencia y paz entre los educandos les permite adquirir conocimientos, actitudes y competencias para su desarrollo. El camino hacia la paz sería, primeramente, llevándonos todos muy bien. No faltarnos de respeto. Para que reine un mundo de paz, primeramente debe haber una igualdad de género, donde todas las personas tengamos los mismos derechos, donde no exista la violencia. El camino hacia la paz se fomenta principalmente con una igualdad de género, donde todos podamos tener los mismos derechos, donde todos podamos ser incluidos en todo tipo de actividad. Vi a una pareja de amigos, de compañeros, y lo que hice fue darle un consejo y para que fluyera una mejor relación entre ellos. No, nunca he tenido esa experiencia, pero sí sé de personas, amistades cercanas a mí que han vivido esta experiencia y para mí ha sido muy mal, a veces me siento identificada y los aconsejo que no realicen estos actos. Me siento a veces identificado porque también me pasa en la relación. Al respecto, pude aconsejar a la persona para que no realizara más estos actos porque se veía un poco mal. La Gaceta Oficial ya aprobó el programa Adelanto a la Mujer. El programa Adelanto a la Mujer en el 2021 se aprueba con el fin de continuar perfeccionando lo que habíamos hecho en los acuerdos de Beijing. Pero junto con eso, también está aprobada la estrategia integral de violencia de género para el contexto intrafamiliar, donde es prevenir, es orientar a la familia, a la sociedad sobre este tipo de cosas. Es importante que se conozca. A veces nosotros creemos que la sociedad lo tiene todo, pero no conocemos todas las leyes y los derechos que nos apadrinan, tanto a hombres como a mujeres. Pues la estrategia integral de violencia de género es para hombres y para mujeres. Porque igual que las mujeres son las más violentadas, son las que se hacen todas las acciones afirmativas para lograr eliminar la violencia de género en las mujeres. También hay hombres que son violentados porque existe violencia de hombre contra hombre, hombre contra mujeres y hombre contra sí mismo. Porque hay hombres que se violentan ellos mismos para tratar de no quedar mal. Entonces se muerden, se tiran porque no pueden hacer cosas. Incluso, ¿qué quieres ver un hombre que haga una violencia mayor cuando la mujer le es infiel y él la quiere perdonar? Entonces la ama, anda escondido, porque tiene que violencia, si yo la amo, la amo. Y hay que vivir lo que uno desea. Y entonces todas estas cosas hay que irlas canalizando, hay que írselos diciendo a ellos, de manera de que puedan ir entendiendo que un mundo mejor es posible y que hay que hacer las cosas diferentes.
tener una persona no violenta se forma desde la cuna, porque fundamentalmente ellos están mirando cómo se comunican la familia, en qué situación viven, y las relaciones de poder son las causas fundamentales de la violencia. Y entonces, si un niño se cría en un hogar donde todo es por amor, donde todo es paz, y va a la escuela y recibe el amor de la maestra, el intercambio con sus coetáneos, ese niño sale muy bien. Si todos los lugares donde el niño visita hay violencia, pues lógicamente responde con violencia. Y generalmente también hay estos niños que tienen una situación familiar muy desfavorable, pero cuando llegan a la escuela encuentran una cultura de paz, y entonces ¿qué pasa? Que ya van ayudando a transformar y uno los puede ayudar. Eso está en dependencia. Ahora las condiciones, se está viendo mucha violencia juvenil, y entonces hay que trabajar más con los jóvenes, hay que tratar de que hablen más, y como yo les digo a ellos, hay que negociar, hay que tratar de decir, bueno, eso no me interesa, vamos para allá, porque si no, se ocurre la violencia. Y yo les digo que si no hay enfrentamiento, no hay violencia. Si me dicen cosas y yo no les hago caso, no tiene por qué existir la violencia. Es muy difícil porque en la cultura patriarcal el padre le dice, si te atacan, ataca. Pero no, no es así. Hay que tratar de todos, tratar de vivir de una manera de que nadie ataque a nadie y que todo el mundo viva lo mejor que pueda. El Día de la Paz puede trabajarse inevitablemente en una cultura de no violencia y paz. La resolución de conflictos y convivencia puede tratarse en todos los niveles educativos, incluyendo la educación infantil. Hay que sustentar las emociones relacionadas con la paz, la tranquilidad, el amor y evitar la violencia, la ira, el odio. La posible solución para esto ha sido a través de algunos investigadores de la Cátedra de Género Vilma Espín, quienes diseñan indicadores para la atención a este tipo de violencia en el entorno familiar. Lo más importante es que predomine el respeto, el amor, la tolerancia, la tranquilidad y no a la violencia en nuestra sociedad. Muchas son las iniciativas de nuestro país para fortalecer el trabajo con los jóvenes. En 2003 surge la idea de insertar a un grupo de promotores de salud adolescentes en los medios de comunicación social. Se llamó S.com. S de sexualidad, sexo seguro, sensibilidad, sensualidad, y com de comunicación, comprensión, condón y compromiso ante la respuesta de la epidemia del VIH. En pocos años, el proyecto S.com se extendió como experiencia positiva a varias provincias del país, tal es el caso de la nuestra. En 14 años de proyecto se han formado más de 400 adolescentes. Su crecimiento personal y social se manifiesta en su desempeño, que lo ha logrado convertir en presentadores, conductores, actores, productores y comentaristas de televisión y de radio, como especialistas del Programa Nacional de Prevención y Control de las ITS VIH-SIDA. La experiencia ha sido gratificante, siempre fortaleciendo el trabajo educativo, sobre todo porque brindan aliento. Y esto solo ha sido un vasito de agua fría para refrescar. Digamos no a la violencia y entre todos trataremos de construir un mundo de amor y paz. Joven, tú decides por tu comportamiento ante la sociedad. Trata siempre de ser una persona de bien, solidaria, con valores, y respeta y darte a respetar. Por ahí anda la clave del éxito. Trata a todos con educación y buena conducta y nunca permitas que nadie te venga a agredir, aunque sea con palabras. Haz que prevalezca la paz en todos los sentidos de tu vida. Esa, vamos a hacer la junta. Ya me fui. Bueno. Ya. ¡Silencio! De nuevo.
podemos impartir cursos optativos. No me pongas la que usted no vio. Esa pregunta se la otra gente, sí. Oh, espérate. ¿Ante esto qué se hace? Ay, que termine esto ya. Esa pregunta no la cogí. Esa es para otra gente. A mí no me hables de paz, tú sí. Y que exista un nivel de... No, eso se lo hace otra gente. Cambia. Ya con las respuestas la tienes, ya tienes. Y de esta forma te decimos que la invitación ya está hecha para que sigas nuestros pasos. ¿Qué te parece si nos encontramos la semana que viene? ¡Andando!